Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En el transcurso de mis investigaciones al respecto de diversos temas, a veces me estremezco porque encuentro lo que podría ser el origen de algunos de los enigmas de los que hablo en mis vídeos. Son pequeños detalles que, desde luego, pues como profesional, pues tengo que tomarlo de una manera pues periodística, pero que desde luego a veces pues llegan a impactarme. El caso que os traigo hoy desde luego es especialmente interesante porque podría ser el origen del enigma de los niños con los ojos totalmente negros. Los Black Eyed Kids, como se les conoce en internet, que muchos comentan que son leyendas urbanas, pero que aquí estamos tratando casos, testimonios de personas normales, como ustedes y como yo, que desde luego pues comentan encuentros increíbles con este tipo de entidades. Vamos a estudiar lo que podría ser la primera mención histórica al respecto de este misterio. Vamos a hablar de los Iroquois, un pueblo nativo de América del Norte, de hecho, la zona del sur de Ontario, que es una provincia de Canadá, al noroeste de los Estados Unidos, todo lo que serían esos pueblos indios. Y bueno, pues es muy curioso porque resulta que, al igual que muchas sociedades del mundo, los Iroquois hablan de una energía buena y una energía mala. A esa fuerza vital positiva, esa energía divina, la llaman Orenda. Orenda, la energía positiva de Orenda, se puede canalizar para hacer cualquier cosa y puede ser mejorada a través de la virtud, de la formación como persona y de las experiencias de vida. Sin embargo, frente al Orenda existe el Otkon, que es un término que los Iroquois utilizan para la energía negativa, para cosas, seres o fuerzas que viven observando el mundo desde otro lugar y que de hecho tratan de penetrar en él desde esa realidad que se solapa con la nuestra, desde esas otras dimensiones de conciencia y desde esas otras realidades que están pues solapadas con la nuestra. El Otkon puede ser considerado por los Iroquois como una especie de energía maligna que puede poseer, destruir y ser enfocado como un arma contra personas, animales o cosas. Es decir, tenemos el Orenda, que podría canalizarse como una energía positiva, y el Otkon, que es la energía negativa que parte de una serie de entidades que nos observan. Algunos relatos históricos de los Iroquois hablan, y de hecho las creencias exponen pues lo que podría ser la verdad de esa energía, tanto positiva como negativa. Y además de eso hay un detalle increíble, y es que los que ejercen el poder negativo del Otkon a menudo están influenciados por algo que ellos llaman el ser de la mente malvada. Esto es un arquetipo oscuro, como si fuese el diablo, Satanás, que toma la forma de un hombre serpiente, de un reptil, y que se dice que a menudo este ser de la mente malvada está tratando de manifestarse de forma humana y con frecuencia intenta aparearse con las mujeres de los Iroquois. Esto es interesante porque expone una referencia a lo que podrían ser los súcubos o los íncubos de las tradiciones antiguas. Esto es interesante porque el resultado de esta unión entre este ser de la mente malvada, portador del Otkon, con las mujeres de los Iroquois, bueno, pues el resultado de esta unión es un descendiente, según la tradición de este pueblo indio, que estaría prácticamente poseído y que tendría unos ojos negros y una piel pálida, calcárea. Este bebé de ojos negros habría sido asesinado, estos bebés habrían sido asesinados por los ancianos tribales sabiendo que solo traerían la desgracia. De hecho, habrían llegado a quemar sus cuerpos para evitar la resurrección. Esto es la tradición de los Iroquois. Luego, por otra parte, estos niños con los ojos negros en los tiempos modernos a menudo
Por supuesto, nunca superaban lo que sería un día o dos de vida después de abrir los ojos y ser identificado como parte de la unión de ese ser de la mente malvada con una de las mujeres Iroquois. Otras veces comentaba este pueblo que los niños de sus tribus se perdían solos en el bosque y se decía que eran un blanco fácil para ese ser de la mente malvada, ese ser perverso que proyectaba el Otcón contra ellos. Los niños volvían de los bosques con la mente vacía, con los ojos totalmente negros, reemplazando los ojos normales que un día pues fueron como los de cualquier otro niño. Se decía que ese pueblo pues estaba bajo el yugo de ese ser perverso, le tenían miedo, y se decía que esos niños habían sido víctimas de ese ser perverso que habría robado su orenda y lo habría reemplazado con Otcón, convirtiéndolos en sus leales sirvientes y, por supuesto, haciendo su voluntad e infectando a otros niños con Otcón. Estos niños de ojos negros, según los Iroquois, se decía que se comportaban de forma peculiar, que se repetían en sus frases con frecuencia y que siempre se les veía nerviosos y amenazantes. Estos niños de ojos negros causaban auténticos estragos según la tradición de este pueblo indio. Según sus leyendas, se decía que los niños de ojos negros infectados con Otcón eran feroces y tenían tentaciones de atacar a los seres humanos. Y esto aparece junto con una pintura en una piel de búfalo del año 1600, que se encuentra en Mohawk, en Nueva York, y que fue descubierta en el año 1914 por Andrew J. Davis Jr. Es muy interesante porque está mostrando lo que podría ser la imagen de un adolescente con unas plumas tribales, vestido con las ropas indias, de hecho, pues perfectamente definidas, con dos serpientes a los lados y con los ojos totalmente negros. Es una imagen que yo, desde luego, cuando la descubrí, me dejó totalmente perplejo, porque podríamos estar hablando del origen de este enigma que ya habría aparecido hace ni más ni menos que 400 años. Muy interesante, y bueno, a este respecto tengo que comentar una experiencia ocurrida en febrero del año 2009, porque en muchas ocasiones observamos cómo la aparición de estos niños viene acompañada de un toque en la puerta y de una querencia por querer entrar, por entrar en la propiedad de las personas que se encuentran con ellos. ¿Qué pasaría si alguien les hubiese dejado entrar? Voy a leer textualmente el testimonio de un hombre que en febrero del año 2009 tiene una experiencia de este tipo. Voy a leerla en primera persona, tal y como él lo tiene escrito en una página web, que dejaré lo que sería el link en la descripción de este vídeo. Y vamos allá. Dice: como soy musulmán, no se me permite tener una relación con una chica hasta que me case. Yo estaba súper emocionado ese día porque mi familia se iba fuera del estado para asistir a una boda. Mi novia, en secreto, podía pasar los dos días en mi casa. Ella vivía en Buffalo y se suponía que llegaría a mi casa a las 7 de la tarde. A las 7 y media la llamé y me dijo que llegaba tarde porque había salido tarde de su clase. Ella me dijo que tardaría solo 30 minutos más. A las 8 menos cuarto, yo estaba sentado en el sofá viendo una película cuando de repente oí que alguien aporreaba con fuerza la puerta. Me levanté, fui a la parte más cercana al lado de la puerta y saqué un bate de cricket por precaución. Abrí la puerta y vi a tres niños allí, de pie. Mi maldita luz frontal no funcionaba, pero pude ver a los dos primeros niños. Los vi de forma no muy clara por la falta de luz y también vi la silueta de la tercera. Estaban todos mirándome, a juzgar por la forma en la que sus cabezas tenían su posición, directamente hacia mi cara, pero no podía ver sus rasgos faciales. Uno de ellos me dijo que estaban perdidos y que necesitaban llamar a su mamá. Pidieron entrar, y ese fue el error más grande de toda mi vida
cuando les dije que sí. Entraron mirando hacia abajo. Les dije que podían sentarse en el sofá si querían. Caminaron pasando al lado de mí de manera ordenada. Fui a buscar el teléfono de casa de la cocina y pensé en llamar a la policía primero. Marqué el teléfono, pero la llamada no dio tono. Entré en la sala de estar y lo que vi me sorprendió. Los tres estaban sentados en silencio, mirando hacia abajo. Pensé que eran niños con buenos modales, quizá algo tímidos. Me acerqué a ellos y les di el teléfono. En ese momento, mi novia me llamó a mi teléfono móvil y me dijo que le quedaban unos 5 minutos para llegar. Hablando con ella, me acerqué a la cocina, no sé por qué. Colgué el teléfono y pensé que tal vez les debería preguntar a los niños si tenían hambre o querían una bebida. Me asomé por la puerta de la sala que conecta con la cocina y les pregunté si querían algo. Al mismo tiempo, los tres me miraron. Eran los ojos más aterradores que jamás había visto. Primero pensé que sería un efecto óptico, porque las luces eran algo tenues, pero mirándolos durante 10 segundos más, me sobrecogí y comencé a gritar como un niño pequeño. Sus ojos estaban completamente negros. Corrí hacia la puerta del garaje y sentí a los tres corriendo detrás de mí, porque yo podía oír sus pequeños pies golpeando el suelo de madera. Entré en el garaje y cerré la puerta. Pulsé el botón de la puerta del garaje y me arrastré fuera tan pronto como la puerta estuvo abierta a la altura de mis rodillas. Incluso hice fuerza para arriba. Me levanté y miré a mi alrededor, confundido, sin saber qué hacer. Miré de nuevo a la casa, tratando de ver si los niños iban a aparecer en alguna parte detrás de mí, y cogí dos ladrillos que estaban sobre el pavimento, de los que utiliza mi madre para jardinería a veces. Esperé allí a que saliesen. Pensé que me iba a estallar la cabeza si salían. Me quedé allí como 2 o 3 minutos cuando vi los faros de un coche al final de la calle y corrí hacia ellos. Llegué a la puerta y vi que el conductor era mi chica. Ese fue el momento más feliz de mi vida con ella. Me metí en el asiento del pasajero y la grité para que pisase a fondo y saliésemos de allí. Ella vio que mi cara estaba llena de sudor y completamente asustado y aceleró como alma que lleva el diablo. Fuimos directamente a la estación de policía y les conté a los agentes todo el incidente. Allí no me creyeron y les pedí que vinieran conmigo. Mi novia sí me creía. Una mujer policía finalmente nos acompañó. Fuimos a la casa, las luces seguían encendidas. La policía tenía la pistola en la mano y nos pidió que esperásemos fuera. Ella entró y yo recogí 2 ladrillos más y lo mismo hizo mi novia. Regresó al cabo de 5 minutos y dijo que no había nadie en el interior. Le pedí que me acompañara adentro, pero no había nadie en la casa. Eso sí, la puerta de atrás, la que conduce al patio trasero, estaba abierta. Había marcas de zapatos de barro en el suelo junto al sofá donde estaban sentados y la puerta del garaje estaba un poco agrietada para arriba de la fuerza que había hecho. Los policías, aunque vieron todo esto, siguieron sin creerme. No presenté un informe porque no quería que la historia saliera y se me relacionara con ella. Esto es una ciudad pequeña, las historias se extienden como el fuego y yo no quería que la gente pensara que estaba loco. Yo y mi novia cerramos la casa y volví a Búfalo. Pasé la noche en su dormitorio y no volví hasta el día en el que mi familia regresó. Después de ese incidente nunca me quedo en casa solo. Me gusta estar siempre acompañado o pasar una noche con mi grupo de amigos. Pero cuando estoy solo, todavía, cuando me voy a dormir, voy con un bate de béisbol y con gas pimienta cerca de mi cama. Bueno, aquí tenemos este aterrador encuentro con estos Black Eyed Kids, con estos niños de ojos negros, en donde tenemos a un testigo que desde luego les deja pasar y que en un momento dado estos niños parece que están ocultando su identidad, su verdadera naturaleza, y llega un momento en el que se dejan ver y entonces el testigo cuando huye, ellos le persiguen realmente. Esto es muy interesante porque es un incidente aislado, aparentemente aislado, pero que enlaza perfectamente con lo que sería estas leyendas de los Iroquois, con lo que sería esta energía del Otkon en base a una posible interacción de ese ser de la mente malvada con aspecto de hombre reptil con una mujer humana. Quizá
esto sería un contagio de este ser de la mente malvada a unos niños normales que les habría contagiado con Otkon, o quizás sea el fruto de unión, según estas leyendas de los Iroquois, con lo que sería una mujer, una Homo sapiens sapiens. Es muy interesante todo esto porque podría ser un posible origen de este misterioso enigma que va saliendo poco a poco en diferentes foros, diferentes testimonios normalmente anónimos. Podemos darle verosimilitud o no, pero ahí tenemos esa referencia histórica en base a unos acontecimientos que pasaron en América del Norte hace más de 400 años. Es muy interesante, a mí me impresiona bastante haber descubierto todo esto y bueno, pues lo que más me impacta es el hecho de que este pueblo tenía un conocimiento de que existen otros seres de otras realidades solapadas con la nuestra que intentan acceder a nuestro mundo, incluso con forma humana, con esa capacidad de metamorfismo que vemos en ocasiones en el fenómeno de los seres extraterrestres, de los seres hiperdimensionales o de este tipo de realidades de las que ya hablaba Lovecraft y que desde luego quieren tener algún tipo de interacción con nuestro mundo, sin ninguna duda, para proyectar su Otkon y robarnos nuestra orenda. Aquí os dejo este intrigante videoprograma que podría ser una clave para intentar entender lo que es la realidad y lo que son este tipo de incidentes, y estaré muy atento a vuestros comentarios y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.